Es un lugar hermoso, más de lo que esperaba. Me gusta mucho, es muy bonito. Por cierto, no te dije por cuando veníamos por si te enojabas, pero dijiste por la mañana que podrías llegar tarde si es que fuera posible y Buque tenía demasiado miedo de estar sola y prometí quedarme con ella. Ok, está bien, no hay problema. ¿En serio? Uf, cómo me sentí mal cuando estaba pensando en cómo decírtelo. Que esto sea nuestro único problema, querida. Yasuo, sé que te sientes mal. Te preguntaré algo más. ¿Crees que me enojo mucho con demasiada intensidad? ¿De dónde salió eso ahora? Mira, tú tienes miedo de decir que te quedarás con Buket. Casi. Bueno, no digamos que innecesariamente. Creo que sería correcto decir que a menudo ves tus propias verdades como la única verdad absoluta. ¿Eso es cierto? Sin embargo, no hay una verdad única, ¿verdad? Diferentes puntos de vista traen consigo diferentes verdades. Vamos, tengo demasiado frío. Entremos. Thank you.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué piensas? Me sigues como un psicópata, ¿verdad? ¿Por qué hablas tan duro, Serra? No tienes que llamarme así. No te ofendas. Si recuerdas, también me llamaste ladrona. No te llamé ladrona. Pero no alargaré más el tema. Porque lo que sea que quieras creer, lo creerás. Y lo dirás constantemente. Se acabó. Selim, no nos queda nada de qué hablar. Basta, por favor. Serra. Vale. Vale, tienes razón, estoy equivocado. Lo que hice es mierda. Cuanto más lo pienso, más me duele. No soy tan maduro como tú. A veces puedo dar reacciones instantáneas. Y las reacciones instantáneas sin pensar. Soy consciente de todo ello. En tus palabras, el paquete defectuoso, Kutlusai. No digamos defectuoso. Vale, no lo digamos. Digamos roto. Digamos lesionado. Tú eliges. No, querido. No seamos así de injustos, por favor. ¿Tú te quedarás aquí esta noche? Sí, me quedaré aquí. Oh, ¿a quién veo? Oh, ¿no siguió Selim Kutlusai hasta aquí, eh? ¿Cómo estás, Yasemin? Menos mal que viniste. Quizá con tu llegada nuestra chica vuelva a sonreír, ¿no crees? Vengan. Vengan. El asunto del reloj. De hecho, el asunto del reloj... Me enteré de este tema. De hecho, todo era plan de Asena. ¿Te enteraste? ¿Le dijiste a tu padre ya? No, aún no lo hago. No era necesario. ¿Por qué? Porque la señora Asena encontró algo más para destruirse a sí misma y a mi padre. Decidió divorciarse. ¿Divorcio? ¿En serio? Uh-huh. Tu familia está realmente fuera de mi velocidad. Alaban primero, luego dicen ladrón. El marido y la mujer de la noche deciden divorciarse de repente. Es bastante raro. Pues sí, no se puede decir que somos una familia normal. Supongo que tenías un poco de frío. Toma este té si quieres. Así que solía tomarte de las manos y calentarte, pero me temo que podrías reaccionar de forma exagerada. No te atrevas. Muy bien. Muy bien, yo sé mis límites. Pues, ¿qué harás entonces? ¿Vas a volver a hablar con tus amigos por libros? Sí.
Pronto nos pondremos la pijama, nos sentaremos al lado de la chimenea e interpretaremos el libro de Cementerio de Animales de Stephen King. Pues levantémonos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿No dirás que te vas a dormir inmediatamente? Oh, buenas noches. Me levantaré temprano por la mañana para tomar el autobús. Me muero de insomnio. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Buenas noches. Y al fin entonces, pude estar solo con la Caperucita Roja. Lo olvidó en el restaurante. Ah, muchas gracias. De nada. Serra, ¿puedes poner esto en tu bolso? Puedo ponerlo, pero luego lo haré. No, no digas el resto, porque yo ya me lo sé de memoria. No quiero recordar nada. Ya no puedo olvidarlo. Pues, dime entonces. ¿Dejaste tu trabajo? ¿Cómo encontrarás un nuevo trabajo? ¿Quieres que te ayude? Ya encontré un trabajo. ¿Dónde encontraste? En el gimnasio de Fresh. Sabes que todos somos miembros allí. No me sorprende. No mires lo que digo, que somos mejores. No habría ido 10 veces en total. ¡Qué bien! Sigue así. Dices que no te molesto entonces. Sí. Entonces, ¿cómo encontraste este trabajo tan rápido? Pues, tenemos amigos al menos tanto como tú, señor Selim. Lo encontré a través de una amiga de mi madre. ¿Quién? ¿Alguien trabajando allí? Sí. Alguien trabajando allí. Pero allí los tipos arrogantes van siempre, actuando de una manera molesta, y pueden molestarte a ti. Estoy acostumbrada a la gente haciendo tonterías y con mucha arrogancia. Me callo. No digo nada. Buena suerte. Gracias. Pues, ¿cuándo pasará tu ira conmigo, entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Señora Serra, a Selim Kutluzay. Selim, ¿qué estás haciendo? Levántate. Me arrodillo ante ti por tu perdón. Por favor, acepta mi disculpa. Levántate, por favor. No me levantaré sin recibir un te perdono. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Te perdono! Te perdono. Te perdono, Selim. Te perdono, mi Selim. Levántate, levántate. Hicimos las paces. Hicimos las paces. Pero no pasaste al siguiente nivel. Así que no exageres. ¿Tiene alguna otra solicitud? Lo cerraré. No, no, muchas gracias. Disfrute de su comida. Gracias. Es demasiado tarde. Vayamos a nuestras habitaciones ya. Vamos. De hecho, no quiero dejarte nunca.
Te olvidaste tu teléfono en mi bolso. Tu abuela llamó 2 veces seguidas. Por eso quería traértelo. ¿No deberías llamar de nuevo? Pues... llama si quieres, sea algo importante para ella. Başka koşuyorum sonu senle aşka sarılınca seni bırakmam yaşıyorum zaten umutla yazamıyorum ben asla aruzla ateş ediyor gözler taarruzda kalsak da belki Irak'ta çıkamaz bu adam bir daha bataktan terk etme beni asla unutmam bakamam bir daha hayatı umutla kanatlarım kırıldı rüzgardan dalgalansın saçın omuzlarımda ondan geriye saymaya başla benimle bir ömür aşkla yaşlan tutuldum sana aşığı baştan koşarak gelirim bak bu yokuştan Zaman öldürürsün Al senin olsun ömrüm Ne zaman öldürürsün Deli yarım, deli yarim Sol yanıma al iki yarim Aklımın zararı, gönlümün kârı Şiirsin yârim Aklımın zararı, gönlümün kârı Şiirsin yârim Serra Gildri Buenos días. Buenos días. La Caperucita Roja al fin despierta. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí. Lo dije por primera vez en mi vida. Te amo muchísimo. ¿Vas a decir nada? ¿No es suficiente con que haya amanecido aquí a tu lado? Tienes muchas cicatrices. Es difícil escapar, Serra. Anoche... Selim, ¿harás esto otra vez? ¿Esto se trata de ti? ¿A qué te refieres, Serra? No entiendo. Quiero decir... Es mi primer novio. Y he vivido muchas cosas por primera vez contigo. Pero siempre he soñado con que
con mi persona especial, experimentaría todo. Con la persona que yo quiera y cuando yo quiera. ¿Y eso fue lo que pasó? Entonces, ¿fue un día ordinario para ti? Selim, ¿acaso dije ordinario? Serra, es tan difícil confiar en mí. ¿Qué tiene de malo decir te amo? ¿Qué tiene de malo decir anoche fue muy especial para mí? ¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? A veces no te entiendo. Buscas que todos en tu vida te traten como tú quieres y eso no puede ser. No todos pueden cuidar de ti. Tienes muchas expectativas y te enojas cuando alguien hace algo que no te gusta o que no esperas. Y eso me asusta. Estás llamándome desde anoche, papá. ¿Qué quieres? ¿Y por qué no le contestas? Tu abuela también te llamó, no le devolviste la llamada. Quizás es algo muy importante. Sí, papá. Selim, ¿dónde estás? Estábamos terriblemente preocupados. Buenos días a ti también, papá. Ya basta, ya basta. Está bien, cálmate, cálmate. ¿Qué dices? ¿No me contestas? Perfecto. ¿Pero por qué no atiendes las llamadas de tu abuela? Estaba terriblemente preocupada. Sabes que tiene una afección cardíaca. ¿Cuándo comenzarás a preocuparte por los demás? ¿Cuándo empezarás a actuar como un adulto? ¿Selim? ¡Ya basta! ¿Te divierte hacer esto? ¿Eh? Y hablas de ser un adulto, ¿no? Todo el tiempo. Como si supieras lo que eso significa. ¿Eh? ¿O qué? ¿Asena hace lo que le place? Y tú descargas tu frustración conmigo. Ya cállate. ¿Dónde estás? No estás en bebé. ¿Por qué quieres saber? No tengo por qué decírtelo. Selim. Estoy en Avant. ¿Avant? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Con quién fuiste? Estoy con Serra, ¿de acuerdo? ¿Serra? Si le muestras tu mal carácter como lo haces con nosotros, ella sabrá quién eres en verdad desde el comienzo. Huirá de tu lado. ¡Opo! ¿Qué? No eres lo suficientemente adulto como para estar ahí. Si alguna vez le haces daño, ella la pasará muy mal. ¡Ya basta! ¡No soy un niño! ¿Selim? Te enojaste porque ella no dijo te amo. Te enojaste porque te hizo sentir insignificante. Tenías miedo porque dijeron le harás daño a Serra. Siempre que alguien que amas te lastima, tú también te haces daño. Es como un trastorno psicológico. Soy un caso clínico. Selim, ¿estás bien? Sí. Déjame ver. Serra, ya estoy bien. Yo me encargo. Selim, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué pasó? Serra, ya basta. Deja de hacer preguntas. Selim, tengo mucha curiosidad. Hay demasiada sangre. Déjame poner esto aquí para no manchar la alfombra. Sostén tu mano así.
¿Dijiste no manchar la alfombra? Sí. Hay sangre en todas partes, Selim. ¿Qué pensarán cuando entren aquí? Un médico debe verte esto ahora. Ni siquiera sabemos si necesitas puntos. Deberíamos informar al ama de llaves para que limpie la habitación. Selim, ¿por qué me miras así? No preguntaste si me duele o no. No dijiste, discutiste con tu papá. No te preocupes, estoy aquí a tu lado. Piensas que en la alfombra, piensas en la limpieza, no te importa lo demás. No seas ridículo, Selim. No hagas esto. Tú... A veces eres demasiado insensible. Ahí me hace dudar. No te comprendo a qué te refieres. No. Déjame ser claro, por favor. Tu insensibilidad y apatía me hacen mucho daño. Me hacen mucho. Me tratas como lo hace mi papá. No digas eso. No quiero a otra persona que sea incapaz de demostrar amor. Ojalá no hubiera sido tan fría. Ojalá pudiera demostrar mi amor. Eres así porque tu hermano murió y tu padre huyó. Olvidaste cómo amar porque temes perder amor. Dijiste que guardarías el secreto. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué significa eso? Le dijiste a Selim que me mudo a tu barrio. Yo no le he dicho nada a Selim. ¿Por qué lo haría? ¿Quién se lo dijo entonces? ¿Cómo lo voy a saber, Burak? ¿Qué haces aquí a estas horas? Vamos un trago con Bárbar. Bárbaros puede ser el que le dijo. ¿Quién es Bárbaros? Llamémosle el dueño honorario de nuestro barrio. Él se entera de todo, de todos. ¿Qué tiene que ver eso con Selim, entonces? Se hicieron amigos hace poco. ¿Selim tiene un amigo llamado Bárbaros y yo no lo sé, eh? ¿Por qué te vas a ir así solo? Escucha. ¿Qué escucho de estos idiotas? Dime. Tú te molestas, pero se están burlando de ello. Bromearon, no exageres. Serra, ¿puedes dejarnos solos, por favor? Voy a hablar de algo especial. Perdone.
Entonces tomaste tu decisión. Sí, maestro. Llamé al señor Merd. Cumplo con los criterios que pide para la Escuela de América y no quería desperdiciarlo, incluyendo mi GPA. Yo también he hecho mis asignaciones de proyecto. ¿Estás diciendo que estoy listo para dejarte? Digamos que sí. Y estoy seguro de que Selim apoya esta decisión. No lo sé, pero no tiene por qué hacerlo. Ya no es un asunto que le concierne. Está bien, que así sea. ¿Hay algo que deba hacer antes de terminar? No, ya tomaste tu decisión. Yo manejaré la correspondencia, se lo haré saber. Muchas gracias, profesor. De nada. Ah, Selim. Veamos qué vas a hacer cuando te enteres. Serra. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Todos en el Club del Libro preguntan por qué lloraste de regreso de Avant. No saben. Entonces, ¿qué les dijiste? ¿Qué puedo decir? Que estabas molesta. Pero algunas personas vieron a Selmin cuando fue al hotel de la mano ensangrentada. Hay un rumor de que tú argumentaste una pelea. Yaslin, por favor. Está bien, perdón. ¿Sabes quién rentó esa casita que no te gustó? ¿Quién? Burak. ¿Qué? De ninguna manera. Serra, no me mires así. Ya dime algo, ¿eh? Di, por favor. Te lo diré más tarde. Selim, si estás disponible, ¿podremos hablar? De acuerdo, entonces nos vemos. Bye. Está bien, vamos. Esta vez quiero que lo oigas de mí primero. De acuerdo, te escucharé. Pero primero me pregunto sobre Burak. ¿Qué hay con Burak? ¿Desde cuándo tú y Burak han estado tan cerca? Burak esconde su vida privada incluso de nosotros, pero la comparte contigo. ¿Cómo dices eso? Es su vida privada. Me pidieron que no la compartiera y yo no dije nada. ¿Ah, sí? Si hago lo mismo, me darías una lección de honestidad, ¿no? Acompañada de un ataque de celos. Ve y llama a tu amigo para ver por qué no comparte ese secreto contigo, ¿entiendes? Pero prefiero llamar a mi novia en vez de eso. Tu ex novia, ¿entiende? Llegó tarde al trabajo, si ya terminaste. Dejé muy claro en Avant que no te dejaría. Pero ni siquiera te das cuenta. ¡Burak! Vamos. Vamos, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué cambiaste mi calificación de estadística? ¡Ah! ¿Un nuevo caso de Zeynep? ¿Qué clase de amigo eres? Tengo el metraje. Tengo la confesión escrita del guardia de seguridad que te ayudó. ¿Por qué? No me importa lo que tengas. Lo hice y qué. ¡Ah, lo hiciste! ¡Espera! ¡Suéltalo, Selim! ¡Déjalo! ¡Ya, Burak, ya no! ¡Ah! ¡Burak! ¡Burak! ¡Selim, deténse! ¡Ah, no! ¡Ya, deténganse! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Selim, no lo hagas! ¡Ya, para! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Por qué lo hiciste? Burak, ¿por qué lo hiciste? ¡Burak, ya! ¡Por favor, para! ¡Eras como por un hermano para mí!
¡Mi hermano! ¡Selim, ya! ¡Vamos a matarlos! ¡Déjalos, Selim! ¡Es tu amigo, Selim! ¡Selim, qué están haciendo! ¿Por qué no me ayudan? ¡Díganlos! ¡Selim! Pensé que eras un buen tipo. No vales nada. Ah, aquí, todo tuyo. Que Dios los maldiga a todos. Selim. ¿Qué? Lo siento. ¿Por qué? Acabo de averiguar por qué estabas peleando. ¿Ah, sí? No lo podía creer tampoco. Eso seguro. Probablemente pensaste que empecé una pelea de la nada. Eso creías. Te sorprende enterarte que no era el caso esta vez. Selim. Está bien, tienes razón. Lo siento, perdona. Si terminaste de disculparte, me voy. No. Porque debemos hablar. No queda nada que decir. Desperdiciamos todo, Serra. Puede que lo haya desperdiciado. Pero apenas empiezo a hablar. Ok, puede que te conmociones los accidentes de tu mejor amigo. Desearía que escucharas. Vamos, Serra. No hables como si fueras mi maestro. No me critiques todo el tiempo. Yo estoy molesto. ¿Estás molesto? Sí, molesto. ¿Desde cuándo? Por un tiempo. ¿Está bien? Entonces me callo. Ya. Siempre sabes qué hacer, ¿eh? Exactamente. ¿Vamos a hablar así? ¿Lo que sea que diga solo va a ser así? No podemos hacerlo, Serra. Simplemente no se puede. Sigues criticándome. En vez de decirme que me amas, insinúas que muestras tu amor. Pero lo haces de tal manera que me rompes el corazón haciéndolo. ¿Entonces yo soy buena para nada? Yo no dije eso. ¿Qué dijiste entonces? Habla abiertamente. Nosotros no somos buenos. No podemos cumplir los deseos del otro. ¿Esa es tu última palabra? Está bien. Supe que te quisiste ir a Estados Unidos ya. ¿Y aún así me hablas de honestidad? ¿Sí, Neil?